En uno de los restaurantes más premiado y reconocido aquí en San Pedro de Alcántara. Nos atiende Alberto, que es su propietario, y bueno, estamos aquí en su casa, podríamos decir que te echa más horas aquí que está en su casa, me parece a mí. Nos atiende en esta época navideña, que queremos felicitarlo, en primer lugar por su trayectoria profesional. Ha recibido muchos premios, incluso tiene un plato de oro. Bueno, son muchos los reconocimientos, y hoy te saludamos, Alberto, porque realmente te mereces eso y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, Elena, muchas gracias. Muy bien, la verdad, muy contento. Que ahora estáis también en las redes sociales, en TripAdvisor, estáis el número uno de los mejores también, ¿no? Uno de los mejores restaurantes. La verdad que sí, estamos muy agradecidos porque la verdad tenemos muy buenas críticas de nuestros clientes. Y seguimos manteniendo, como desde el primer día, la calidad, el servicio, no hemos bajado nunca los brazos y la verdad que... Es una filosofía tuya, ¿no? Sí. Atender siempre al cliente con un agrado, como lo hacéis siempre, y es muy importante, por supuesto, dar luego buena comida, porque el alimento es lo fundamental por lo que viene la gente también. Entonces, cuéntame un poquito de la carta, como hace tiempo que no nos vemos, y ahora estamos en fecha navideña, que hemos entrado ya precisamente hace unos días, en invierno. Cuéntanos un poquito, hablando de esa carta, que es el libro abierto del restaurante. Bueno, nosotros seguimos con la misma filosofía de cocina de temporada, kilómetro cero. Somos un sitio donde siempre buscamos los productos aquí locales, de la serranía de Málaga y de toda la zona de Andalucía, junto con sus vinos. Y bueno, ahora estamos haciendo cositas con setas, platos con boletus. Tenemos ahora pues un poco el tema de las alcachofas, seguimos haciéndolo y buscando siempre el producto ideal en el momento de la estación que estamos. Yo antes, cuando he entrado, que estaba teniendo el teléfono ya con los pedidos. Bueno, ¿te hacen pedido ya antes de...? O sea, ¿para llevar tienes también o no hay que venir aquí a tu casa, al restaurante, a la bodega? Bueno, esto en concreto es un cliente que, bueno, que quiere el día de mañana, Nochebuena, pues quiere llevarse unos cuantos platos para degustarlos con la familia. Nosotros nos adaptamos a todo lo que el cliente necesite. No hacemos comida para llevar, pero sí pueden venir aquí para recoger comida, claro. Sí, eso sí. Está muy bien, porque fíjate ahora, por ejemplo, que la gente dice, hace mal tiempo, somos de familia, no queremos salir, tenemos ya una edad, no nos apetece, nos reunimos en casa, pero eso estamos todavía trabajando y hacer la comida especial, es la verdad es muy triste eso, mejor que nos lo hagan aquí, que sean los profesionales, ¿no? Oye, hay un servicio estupendo, ¿no? Me gustaría destacar algunos platos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo probé aquí la ensaladilla rusa, que es fantástica, entre otros muchos platos, pero vamos a hacer un barridito de, por ejemplo, cómo podemos empezar una comida navideña, tanto con los entrantes, los primeros y los segundos. ¿Qué recomendarías, Alberto? Bueno, como has comentado, la ensaladilla rusa aquí es un plato estrella, la hacemos al estilo de Huelva, con gambas. Yo creo que una ensaladilla, bueno, que nuestros clientes nos dicen que esto no lo habían probado nunca en otro sitio igual, y la verdad que tiene mucho éxito. Y yo, ¿no? Tenéis vuestro truco, ¿no? Porque claro, hay muchas recetas y vosotros tenéis vuestro toque especial. Sí, además tenemos, ahora esta fecha tenemos siempre gambas, trabajamos las gambas blancas de Huelva, una gamba de un tamaño increíble, de una calidad vamos, la mejor gamba blanca que puede haber en el mercado la pueden disfrutar aquí. Traemos ahora los carabineros, que aunque ahora estemos en fechas que los mariscos están caros, tal, pero bueno, un día. Tenemos unos carabineros de Huelva frescos XL, que son impresionantes. Hacemos arroces con ellos, no sé, jamones siempre 5J, ibéricos. Ahora hemos incorporado un morcón de 5J a nuestra carta de ibérico, que está delicioso, que se hace con chorizo, impresionante. Y bueno, y así seguimos ofreciendo productos, desde el producto más menos se observa cuando uno va a un restaurante, desde un aceite, un gran vinagre. Por ejemplo, en vinagre tenemos ahora una nueva incorporación. Compré una bota de vinagre en Montilla
y tenemos un vinagre de 50 años seleccionado por mí personalmente en bodega y embotellado aquí exclusivamente para el cantinero. Y eso pues lo ofrecemos con un tomate, por ejemplo, de temporada, tomate rosa de un tamaño grande, con carnoso, con una buena sal y un vinagre de esa categoría. Pues, no sé, mejor imposible. Es fabuloso, tienes tu equipo, tienes aquí trabajando gente de toda la vida, desde que te conocemos y estás aquí, y eso la verdad es que es importante destacarlo, porque conocer al cliente también es un hándicap más, ¿no? Que tú conozcas ya los gustos del cliente, y vaya que casi ya le leas el pensamiento de lo que quiere, ¿no? Es ya la psicología también, ¿no? Sí, la verdad que ya llevamos 7 años y ya nos conoce mucha gente, todavía queda mucha gente que no nos conoce o que no se atreve a dar el paso. Bueno, es que yo suelo ir allá, acá, pero les invito a que vengan, que van a tener una experiencia diferente, un concepto distinto. No somos un concepto clásico de friduría, de pescado frito, no somos eso. Somos un concepto muy distinto donde también le damos mucha importancia a los vinos y cocinamos con todos esos productos que hemos comentado anteriormente, con vinos de Jerez, con el arte de la Venecia, con, bueno, otros... Es fenomenal, ahora te veremos otra vez, ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Bueno, fíjate tú, Alberto, estamos ya entrando en el año nuevo, tenemos aquí tu fuente de tus deseos, porque no aprovechamos también para que tú lances esos deseos tuyos para ti, para todo el mundo en general, para tus clientes y amigos. Mira, Elena, ahora que has nombrado la fuente, me gustaría recalcar que esto es un monumento que se me inspiró al flamenco. Es un monumento, todas estas luces que se ven encendidas y apagadas, junto con el cuadro de los que tenemos a la izquierda, son todos los artistas, Llaves de Oro del Cante, y los grandes, según mis conocimientos, los grandes cantadores que ha habido en el siglo XX y XXI. Y nada, desear felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todo el mundo. Que se acabe por fin esta pandemia, que tengamos positividad, porque parece que no, pero es importante ser fuerte. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos visitan y esperaros pronto de nuevo aquí, en la bodega del Cantinero, en San Pedro. Bueno, y tu deseo para el Cantinero, ¿cuál va a ser para este año? ¿Vas a incorporar platos nuevos? ¿Vas a haber sorpresa? ¿Vamos a tener diferentes espectáculos? Adelantarnos algo para este 2022 desde aquí, desde tu casa. Sí, vamos a tener novedades. Estamos trabajando unos postres muy originales. Vamos a incorporar helados con vinos de Jerez. Estamos elaborando cosas novedosas. No paramos de buscar algo diferente, de sorprender. Yo me gusta sorprender siempre al cliente. Que venga y se sorprenda y cada vez que vuelva a sorprenderse. Con esa cosilla, con ese deseo, ¿no? Sí. Con el deseo de quiero más, ¿no? Bueno, pues eso realmente es realmente muy bonito lo que dices, ¿no? Porque eso son retos que tú te pones a ti mismo, sí. Y en la vida hay que tener retos y hay que superarlo y seguir adelante. Alberto, muchas gracias por atendernos siempre aquí en tu casa, que nos sentimos siempre muy a gusto como familia ya, y que también te deseo para ti y tu familia, los tuyos, una feliz fiesta y un próspero año 2021. Gracias a ti, Elena, y felices fiestas también para ti, para todo, bueno, para toda tu familia y para todo el mundo, la verdad. Felices fiestas y feliz año nuevo. Esto es un arte andaluz donde el sabor es vivencia. Pruebe un sorbo de este vino, servido con mi Venecia.